crisis de salud mental, y fundamentalmente se están refiriendo a la capacidad que tienen los países, las sociedades, de resolver el tema de trastornos mentales. La realidad es que yo no sé qué tanto crisis, yo más bien siento que es como un despertar. El tema está saltando a la palestra y se está haciendo más importante, y con eso nos empezamos a dar cuenta de esta gran deuda que tienen la mayoría de las sociedades en las Américas con el tema de la salud mental. Ahora bien, ustedes dirán, en esta parte quisiera un poco concentrarme, focalizarme en el tema del tratamiento. ¿Hay algo que se pueda hacer? La primera gran limitación, cuando uno piensa si hay algo que se pueda hacer, está relacionada a que el tratamiento de los trastornos mentales es muy dependiente de los recursos humanos. Y los recursos humanos, sobre todo los especializados, es una de las grandes carencias que tenemos en el mundo en desarrollo. Toma mucho tiempo, si ustedes lo piensan, formar un psiquiatra, tiene que primero ser médico, después de eso tiene que hacer su especialidad, va a tomar por lo menos unos 10 años o más, formar un psiquiatra, de ahí captarlo para que trabaje en el sector público de salud y retenerlo en el sector público de salud, es un gran desafío. De tal manera que nosotros empezamos a pensar, ¿qué es? Me quiere soltar aquí. Esta es una de las que más me gusta. Uno tiene que pensar cómo podemos resolver este obstáculo, el de no tener suficientes recursos humanos como para hacer frente a este tema. Y la realidad es que en el mundo del desarrollo lo que ha surgido en torno a esto es de que no vamos a tener ese recurso especializado y tenemos que ver de qué manera podemos hacernos cargo del problema con los recursos existentes. Y en la mayoría de los países hay diferentes recursos de diferentes tipos. Estos son cuatro ejemplos de lugares donde en las Américas donde he trabajado en este tema, buscando de qué manera podemos entregarle tareas a otras personas que existen dentro de los servicios. Y arriba ustedes ven, son agentes comunitarios de salud en Brasil, al lado son agentes de salud en Colombia, abajo es una foto de un trabajo muy lindo que se ha hecho en Guatemala, con comadronas, que son obstetras, mujeres obstetras populares, etcétera, etcétera. Ahora, quisiera en parte presentarles darles dos ejemplos de cómo esto ha sucedido en realidad en las Américas. El primero es un programa que desarrollamos para mejorar la atención a la depresión dentro de mujeres de escasos recursos en la atención primaria en Chile. Y el segundo es como el otro lado de ese dibujo que les presenté, que de qué forma podemos integrar la tecnología para cubrir esta carencia de recursos humanos especializados. En el caso de Chile, desarrollamos simplemente esto hace casi 25 años atrás, y la realidad es que este fue un trabajo único que posteriormente ha sido replicado en muchos países del mundo, especialmente en países de África. Y lo único que hicimos fue simplemente identificar un recurso que estuviera dentro de las clínicas de atención primaria, prepararlos y transformarlos en personas que entregaban una atención de psicoeducacional, por decirlo así, y que ayudaban a las personas a enrealar su tratamiento de tal manera que cumpliera con ciertos criterios de calidad. Y la realidad es que el impacto fue enorme al compararlo con lo que recibían las mujeres que recibían el tratamiento usual. Habían diferencias enormes a los 3 y 6 meses, de más de un 40% de mejoría. Y cuando hicimos los estudios económicos para saber si esto era algo que el Estado de Chile pudiera hacerse cargo, nos dimos cuenta de que era relativamente barato, o por lo menos que el Estado de Chile podía cubrirlo, y posteriormente el Estado de Chile lo asumió y se transformó en un programa nacional que hasta el día de hoy existe. Hay muchos beneficios que uno cuando hace un proyecto de investigación no está consciente que puedan suceder. Y quizá uno de los más interesantes fue lo que nos sucedió, que nosotros simplemente hacíamos un proyecto que ayudaba a que mujeres con depresión pudieran un poco despejar ese velo de la depresión y empezar a volver a ser las personas que eran antes.
personas con cierta capacidad para funcionar en sus mundos particulares, ¿no? Y la realidad es que hubo un grupo de mujeres en uno de estos barrios que después de que nosotros nos retiramos con nuestro proyecto, siguieron ellas mismas, lograron, se integraron como un grupo y siguieron trabajando y apoyando a otras mujeres dentro de su comunidad que sufrían de depresión y que de alguna manera u otra lograban un poco salir adelante. Ellas las acompañaban durante todo este proceso. Son más de 20 años desde que ellas partieron en esto y la realidad es que aún siguen funcionando. Son un grupo maravilloso que le otorga un servicio a la comunidad. Solo quería mencionar eso como un ejemplo de lo que se puede lograr al ayudar a una persona que tiene depresión a salir adelante. Es como liberarlas para que puedan ser personas que sean activas, productivas y que contribuyan a su grupo, a sus comunidades. El otro proyecto es un proyecto que hicimos en Perú y en Brasil, que fue con una plataforma tecnológica. Desarrollamos un aplicativo que era se le permitía a las personas que tenían depresión y una enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, que ellos podían utilizar y con la ayuda de una enfermera intentaban trabajar su tema de la depresión. Y la realidad es que los resultados, como lo ven en el círculo rojo, fueron muy buenos, sobre todo en Perú, que aproximadamente un 20% mejor que las personas que tenían el tratamiento usual. Con esto solo quería demostrarles dos ejemplos de cómo este concepto de transferir o delegar algunas funciones puede permitir un abordaje y suplir ese gran problema que es el recurso humano especializado. Por último, termino diciendo que en el corto plazo, esto es lo que yo siento que es importante que todos debemos empujarlo hacia adelante, como mínimo digo, abogar por un aumento gradual pero progresivo de la inversión hasta llegar a la proporción de la carga de enfermedades atribuidas a trastornos mentales, que como les dije era un 20%. Es fundamental que alcancemos la paridad con las enfermedades físicas. No es posible que sigamos todavía, están los trastornos mentales y enfermedades físicas, las enfermedades físicas siguen siendo el pariente pobre dentro de la salud pública. Yo creo que el abordaje a través de la salud, de la atención primaria, continúa siendo la fórmula más eficiente para avanzar. El tema de los recursos humanos, sin lugar a dudas, tiene que ser revisado en diferentes países del mundo. Nos damos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer como para empezar a suplir esta ausencia o carencia de recursos especializados. Y, por último, decir que en vez de luchar contra esta revolución digital, yo creo que tenemos que abrazarla y ver qué es lo que hay ahí que puede hacernos de alguna utilidad para continuar avanzando en la promoción de la salud mental. De tal manera que los invito a todos a que sigamos, continuemos con este proceso. La salud mental no es una responsabilidad absolutamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos tenemos una responsabilidad diferente, ya sea en nuestras vidas diarias, cuando vemos, cuando nos topamos con gente cercana a nuestro que tiene un trastorno mental, tenemos una responsabilidad para trabajar el tema, para promocionarlo, etcétera, etcétera.